mano bajo la posadera y la noche. Tras los procesos de la cooperativa de crédito, la caja de ahorro de los diferentes tipos de banca, ética, privada y pública, simulamos diferentes situaciones con cada entidad de crédito. Les pusimos las ventajas y desventajas de ingresar y permitir en cada caja. Tras pasar por todas las entidades, cada grupo decía en qué sitio ingresarían su dinero o pedirían un préstamo. La mayoría se decantó por la banca privada, cegados por todos los regalos, intereses y tiempo que les ofrecían, aunque en una situación real, eso les había salido muy caro. De todos los grupos, dos se decantaron por la caja de ahorro, pese a la responsabilidad de perder la mitad de su dinero. Y otros dos grupos eligieron la cooperativa de crédito, a pesar del riesgo de la tienda y prefiera el dinero que tenía. Otros dos grupos metieron su dinero en la banca pública y la banca ética no fue elegida por nada. Una vez acabada esa actividad, le dimos las definiciones de cinco tipos de ahorradores. Ahorrador agresivo, que quiere el mayor beneficio posible en el menor tiempo posible. Ahorrador indiferente, al que le da igual lo que hagan con su dinero. Ahorrador conservador, que quiere mantener su dinero como sea. Ahorrador responsable, parecido al conservador, pero que se interesa en qué van a poder invertir su dinero. Y ahorrador justo y solidario, el que se preocupa sobre todo por el destino de su dinero. ¿Qué van a hacer con él? ¿Dónde va a ser invertido? Para esto, le pusimos varias situaciones en las que debían definir qué tipo de ahorrador de las anteriores correspondían a cada caso. La mayoría aceptó, pero había dudas con respecto a los ahorradores diferentes. Después, entrevistamos a los alumnos que definieron las colecciones en el juego de las actividades de crédito, qué era, qué tipo de ahorradores eran. Todos los grupos, excepto dos, demostraron ser ahorradores agresivos, a los que lo único que les importaba era vender su dinero rápidamente y pensar que no se conseguía. Esos beneficios eran inmediatos. Los dos grupos restantes se definieron como ahorradores responsables, ya que, a pesar de querer que su dinero aumentase, también se interesaban en el destino de su dinero. En primer lugar, se presentaba en un PowerPoint un esquema en el que mostrábamos lo que íbamos a explicar. Un esquema tal que, tipo de combustible, energía fósil, especialmente el petróleo, el gas natural y el carbón. O por otro lado, el biodiesel y el hidrógeno. Se comentaba dentro del grupo combustible fósil, con el petróleo. Se explicaba su definición, extracción, formación, ventaja y desventaja. Y algunos detalles de curiosidad. En segundo lugar, se explicaba el gas natural. Después el carbón y después el biodiesel y hidrógeno. Que tenían un nivel básico del tema. Sus conocimientos se basaban básicamente en los combustibles fósiles, gasolina y gasoil. Nos han indicado que provienen del petróleo, que no son renovables. La mayoría nos decían que contaminaban al menos o tenían ese contexto. Después al hidrógeno, todos sabían que se tenía del agua. El biodiesel tenía poca información. Después de los siguientes vídeos de la contaminación con este hidroeléctrico, nos han demostrado que la información aportada era favorable. La información sobre la contaminación. Más detalladamente, las muertes prematuras en España de unas 16.000 producidas por la contaminación y en Pekín unas 750.000. Incluso algunas alumnas me han dejado una nota en la hoja de pregunta diciendo que le ha gustado la charla y que la habíamos ofrecido. Con dificultades o con becas,
son los que están menos perjudicados. Ellos demuestran que los recortes atentan contra la igualdad de oportunidades y que tanto protegen la educación pública. En segundo lugar, en nuestro taller se ha reflejado cómo ha evolucionado el sistema educativo, por el cual los grupos que nos han visitado se han dado cuenta de los cambios de regímenes políticos que han sufrido el sistema educativo en nuestro país y las consecuencias de estos cambios. También hemos explicado las ventajas de la escuela pública, donde también han aparecido los recortes en educación. Los efectos que tiene sobre ella los recortes y las futuras consecuencias de la ley, que finalmente se aprueba. La Marea Verde, aquí en el Instituto, hay un grupo de profesorado que pertenece a esta familia, en la que podemos participar todos y todas. Finalmente, hemos llegado a la conclusión de que en España han afectado más los cambios de gobierno que, por ejemplo, en Finlandia. También en Finlandia, el profesorado gestiona junto con los políticos la plataforma educativa, y aquí en España no se consulta con el profesorado. Para finalizar, hemos hecho unas cuestiones para formular un debate en el que el alumnado ha dado su punto de vista, como por ejemplo, piensan que deberían de recortar el sueldo de la política y así conseguir más ayuda. Opinan que la educación no debe tocarse, porque las políticas no viven los cambios y no saben bien lo que están presentando. Otra opinión ha sido que no está bien la separación de ambos sexos. Por último, piensan que la LOMPE es un retroceso para la educación. He documentado con una discusión acerca de los orígenes de esta desigualdad entre hombres y mujeres. Esta desigualdad es cuestión cultural, porque desde pequeños nos han educado de tal forma que hemos adoptado diferentes roles de género. La mujer realiza un papel de producir, permaneciendo en casa y realizando la tarea doméstica y cuidando de su hijo, mientras que el hombre desempeña un papel productivo, trabajando fuera de la casa. La realidad es que se está desaprovechando el potencial cuidador del hombre y el potencial productivo de la mujer. Hemos aplicado de forma breve los diferentes puntos de la reforma laboral y cómo ha afectado esto al trabajo de la mujer de manera negativa. También hemos propuesto una serie de medidas para acabar con esta desigualdad, como son la igualdad en las bajas de maternidad y de paternidad y la existencia de unos servicios públicos para cuidar la tercera edad y de una educación para los niños pequeños desde los 0 años. Y también un horario laboral más flexible tanto para el hombre como para la mujer. En el apartado de la mujer y el trabajo hemos tratado temas tan importantes como el aumento del paro femenino frente al paro masculino, la discriminación salarial y, por último, la escasa valoración que le hacemos a las amas de casa. Han estado poco participativos, la verdad. No se han podido realizar un debate de más recente. De ahora desde aquí yo digo que tomemos conciencia de la situación de la mujer y que desde ya todos luchemos para cambiar esta situación. De que la gente no sabe todo lo que entiende. El consumo abusivo al que las empresas y los políticos nos tienen acostumbrados. Hemos mirado cómo nos afecta el consumismo día a día, el cual no es sostenible y vulnera con creces los derechos del trabajador. A lo largo de todo el mundo, especialmente en los países menos desarrollados, donde apenas hay derechos de impulso. También comentamos el hecho de que el sistema influye en los partidos a la hora de tomar decisiones, que afectan a la sociedad. En general, los grupos con los que hemos hablado tan solo tenían una idea aproximada. Es la cifra correcta, los problemas actuales con la crisis, así que nos hemos dado a entender que las causas del problema son mucho mayores y complejos de lo que pensamos. Conclusión. Bueno, en conclusión, nosotros pensamos que hemos concienciado a los alumnos de los problemas que crea un sistema político corrupto que no defiende los intereses de los ciudadanos, sino que defiende los intereses de los grandes empresas. En primer lugar, Cane ha explicado los términos de mercado real y mercado financiero. El mercado real es un centro con un grupo de personas que tienen sin necesidad de un producto que pueda tener. El mercado financiero es el que realiza el intercambio de los créditos y se define sus precios. Y antes de la explicación, los chicos no sabían el significado de este concepto trae. Contra esto, sin dar límites. Un punto después le hicimos una pregunta donde me hacen un sentido.
segundo lugar, Claudia ha aplicado la etapa de la preferencia. La preferencia es un instrumento de lengua y una sociedad que no toca demanda política al emisor. Y ofrece una retribución fija y su plata es limitada. Después de la aplicación de enseñar el libro a los chicos, y esto consiguieron mejoras sin hacer. Para terminar con un debate donde uno era el banco y el otro la pasada. A ver si pueden llegar. Trabajaban en malas condiciones y defendían su derecho